imagen a imagen, plano a plano, para ver qué corredores, cómo y cuándo han incumplido la ordenanza. Nunca mejor dicho, lo harán a toro pasado. Podrá ser sancionado in situ en el momento, si se le puede localizar, y si es posible su reconocimiento al día siguiente, pues al día siguiente no habrá ningún problema por denunciar a personas que hayan sido visualizadas en imágenes. Eso, además de la selección previa de corredores que cada mañana realizan los casi 200 agentes que antes de que lleguen los toros rastrean el recorrido. Si el infractor se detecta antes de que comience la carrera, se le sacará y evidentemente no hay sanción porque no hay carrera. Vigilancia más estrecha si cabe este año, porque en el encierro de Pamplona se ha visto de todo, desde cámaras escondidas entre la ropa hasta quien se ha creído que podía hacerlo en bicicleta. Una persona entró en el recorrido del encierro con una bicicleta, eso fue muy llamativo, y algunos otros casos en los que algún corredor incluso iba descalzo. El seguimiento a posteriori, el visionado del encierro, se realizará a través de monitores en los que analizarán las imágenes de cámaras de calle o también de televisiones. Después, según lo que se vea en esas imágenes, llegarán las sanciones, que pueden alcanzar hasta los 3.000 euros de multa.